Una operación histórica y exitosa se realizó en el Hospital Escalante Pradilla, donde los especialistas lograron extraer un tumor cerebral a un joven de 31 años de edad, mientras se mantenía despierto. El paciente se encuentra internado y en recuperación. Está muy bien, es decir, salió de la cirugía despierto, se ha mantenido despierto. Estamos esperando solamente una recuperación de unas 72 horas para coordinar la evaluación con oncología en el Hospital San Juan de Dios. De acuerdo con el neurocirujano Fidel Peña, ellos valoraron al joven, quien tenía crisis convulsivas. Fue valorado hace 2 meses, por lo que le hicieron los estudios de tomografía y se demostró que tenía una lesión severa que sugería la posibilidad de un tumor. Le hicieron una primera cirugía hace 1 mes, en el cual se diagnosticó y se sacó la muestra de un diloma de bajo grado, un tumor cerebral que no era muy maligno. La localización del tumor era en una zona elocuente, que tiene funciones muy importantes en cuanto a la actividad tanto de movimiento como de lenguaje, por lo que se tomó la decisión de realizar la cirugía al paciente despierto, en la cual se permite abordar este tipo de lesiones, haciendo actividades que permiten asegurar su tranquilidad. Esta operación tardó unas 4 horas. Atendiendo a la edad y el diagnóstico, y que en una primera cirugía, tratando de evitar que hubiera algún tipo de secuela, solo le hicimos una biopsia o una resección parcial del tumor, consideramos la posibilidad de hacerle una cirugía con una particularidad desde el punto de vista anestésico, que es una cirugía despierto, en el cual uno permite abordar este tipo de lesiones con el paciente haciendo una serie de actividades que permiten asegurarnos una resección del tumor más segura, en el cual el paciente, digamos, no va a tener posterior a la cirugía un déficit neurológico importante. Para el paciente se utilizó la sedación consciente. Un procedimiento diferente, se llama sedación consciente. Es un proceso en el paciente inicialmente está dormido, cuando se hace el abordaje del cuero cabelludo y se quita el hueso. Luego, cuando el cirujano va a extirpar el tumor, okay, se despierta el paciente y empieza a conversar con el psicólogo, que hace evaluación y va determinando cuáles son las zonas que puede operar o no puede operar. Luego que termina el procedimiento, el cirujano se vuelve a sedar al paciente y se vuelve a dormir. Esta es la primera vez que hacen esta operación con todo un equipo especializado. También se utilizó un aspirador ultrasónico que acorta mucho el tiempo quirúrgico y contaron con la colaboración de una neuropsicóloga del hospital psiquiátrico, además del personal de enfermería que se entrenó para atender al paciente porque estaba despierto. La particularidad de este caso es que contamos, digamos, con la ayuda de ya de todo un equipo, que es el que se utiliza para garantizar este tipo de cirugía. Contamos con un neurocirujano que ya por dicha contamos adicionalmente en nuestro hospital, que es el doctor Prince. Contamos también con la experiencia ya del doctor Rojas, que ya teníamos 3 casos con este de estar haciéndolo despierto, ¿verdad? Contamos con la ayuda también de unas empresas que nos garantizaron, por ejemplo, el mapeo cerebral, que lo hace una empresa que vino de San José, que es la empresa Sigma, que garantiza durante la cirugía el poder mapear en el cerebro los sitios donde uno puede abordar, ¿verdad? Con este tipo de procedimientos, el paciente tiene menos repercusiones quirúrgicas que le permiten una mejor recuperación. Se hace el acceso al cerebro despierto y en medio operación el paciente se hace una entrevista con un psicólogo, se empieza a hacer unos test para que el paciente esté conversando con ellos y así el médico va evaluando las áreas del cerebro que puede o no puede destripar donde está el tumor. ¿Okay? Así estirpa las zonas dañadas y conserva las zonas que están sanas. Entonces el paciente tiene la ventaja de que al salir de la cirugía no tiene déficit ni motores, ni lingüísticos, ni ningún otro tipo. En el Hospital Escalante Pradilla están complacidos por los resultados obtenidos y solo esperan la recuperación del paciente.